Estamos en el Jardín de Infantes Luna de Papel con su directora. Muy buenas tardes, está por empezar el acto central. Sí, sí, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Acá estamos esperando que comience el acto central del Día del Respeto de la Diversidad Cultural. Bueno, comentame cómo están preparados los chicos. Bueno, en realidad lo que nosotros hicimos es una muestra donde mostramos lo que trabajaron durante estos días los chicos sobre la diversidad cultural en las salas y una exposición. Bueno, están todos invitados, mandamos las invitaciones a los inspectores y autoridades y bueno, es muy emocionados porque en realidad hacía bastante que no nos tocaba un acto central y es movilizador, pero es muy bueno, es lindo, o sea, estamos todos con la expectativa de que todo salga bien. Y va a salir re bien, no bien. Pero que sí, seguro, eso es nuestro, lo hicimos todo para que salga todo lo mejor posible. Bueno, preparado los chicos, han trabajado y mucho. ¿Y qué les queda de aquí hasta fin de año? Y bueno, de acá a fin de año todavía tenemos muchos proyectos. Ahora, para octubre, tenemos el campamento con los egresados. Estamos con la articulación con la escuela primaria. Y bueno, después vamos a ver el cierre del ciclo lectivo. Que con alguna temática que ya tenemos en el proyecto institucional, que no la vamos a comentar ahora porque es sorpresa, y desde ya el Día de la Tradición. Bueno, esperemos verlo a todos. Bueno, te dejamos porque sabemos que están los chicos esperando ahí, paraditos, mirándonos hasta cualquier momento y mucha suerte. Bueno, gracias por venir y bueno, los esperamos ahí en el acto. Estamos con la señora inspectora María Luján Mosum. María Luján, ¿cómo le va? Muy bienvenida, General Arenales. Bueno, sí, muy buenas tardes. Sí, la verdad, muy contenta por estar en General Arenales. Ya he estado en otras oportunidades, también he estado con usted, que me ha hecho una nota en el Día del Maestro, el año pasado. Bueno, ¿cómo está preparado para ver este acto hoy aquí en el Luna de Papel, el Jardín de Infantes de Arenales? Bueno, la verdad que con muchas expectativas, muy feliz de estar en nivel inicial y de poder compartir este acto tan importante de diversidad intercultural, de diversidad cultural. La verdad que, bueno, para nosotros es muy, muy lindo, muy emocionante venir a una institución educativa como es el Jardín de Infantes. Tiene mucho trabajo. ¿Qué le espera de aquí a fin de año? Sí, trabajo siempre, hay mucho. Bueno, seguir trabajando para mejorar la calidad en la educación, para tener los mejores resultados, para trabajar siempre en beneficio de los alumnos, de los docentes y de las instituciones educativas de toda la región. ¿Va a ser difícil el año próximo? ¿Va a haber cambios? No difícil por nada en especial, sino ¿va a haber cambios? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo visualiza el futuro? Bueno, sí, esto es, siempre hay cambios, siempre estamos en movimiento y va a haber muchos cambios. Bueno, generalmente usted me está hablando en los diferentes niveles del sistema educativo. Sí, va a haber cambios en el nivel secundario, cambios que la verdad que hacen faltas. Que hacen falta, que son necesarios, pero digamos, van a darse las mejores herramientas para que los chicos puedan terminar su trayectoria en el nivel secundario de la mejor manera. ¿Y para los chicos? ¿Para los de nivel inicial? Para los niños del nivel inicial van a seguir trabajando de la manera que vienen trabajando, con el mismo diseño curricular. Y en relación, bueno, al nivel primario, también hay algunas cuestiones que se van a modificar, no de sustento pedagógico y de modos de enseñanza, sino en cuanto a, darles las herramientas. Trabajarán con el mismo diseño curricular, pero dar las herramientas a los docentes para que puedan planificar su tarea diaria y saber bien, digamos, qué contenidos tienen que enseñar en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto y en sexto del nivel. Sí. Ya.
Bueno, no lo molestamos más porque está por empezar el acto, perdóneme, y hasta cualquier momento. Y espero que venga más seguido. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por hacerme la nota. Y bueno, pensar que necesitamos tener un pueblo, una sociedad más educada, con niños que aprendan mucho, que tengan las mejores herramientas para poder aprender y para ser buenos ciudadanos y poder desenvolverse en esta sociedad que, bueno, que es tan cambiante. Y que les va a tocar desempeñarse como ciudadanos adultos y responsables del futuro de nuestro país. Muchas gracias. De nada. Señora Inspectora Jefe Distrital de Gestión Privada, María Luján Mosum. Señora Inspectora Jefe Distrital, señora Celia Jovovich. Señora Inspectora del Nivel Inicial de Gestión Privada, Daniela Morán. Marcela Lanzoni, señora inspectora del nivel primario de IPREGEP, Alejandra Perotti, Isabel Cámara, inspectora de educación física, Florencia Rato, inspectora de nivel secundario, María Virginia Sábato, inspectora de psicología, Lorena Sosa, señora intendente municipal, doctora Erika Revilla, señor comisario Gerardo Imhoff, autoridades civiles, militares, eclesiásticas, inspectores de enseñanza de distintas ramas y representantes de entidades de bien público, docentes, alumnos y familia. Hoy nos acompañan las banderas de las siguientes instituciones: Jardín Rosarito, Escuela Especial, Escuela Número 1, Taller Protegido, Hija y Jardín 901. A continuación, hace su entrada la bandera de ceremonia del Jardín Luna de Papel número 2504. Nos ponemos de pie para recibirla con un fuerte aplauso. Porque nuestra raza es la raza humana
y merecemos iguales derechos por ser personas. Son distintos nuestros rostros, nuestras costumbres y nuestras creencias, pero en algo somos iguales. Todos tenemos la misma necesidad de vivir con amor, libertad y justicia. Hagamos lo posible, está en nuestras manos. Los recuerdos engrandecen a un pueblo, porque la memoria lo ayuda a aprender del pasado. Aprender de lo que ocurrió después de la conquista de América nos ayudará a no cometer injusticias y valorar a todos los habitantes de esta tierra por igual. A continuación, palabras alusivas a cargo de la señora directora de la institución, Claudia Giles. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a las autoridades presentes, a mis compañeros, a los docentes de la institución que nos permitieron estar hoy, a los niños y a los padres, y principalmente también a los abanderados que acompañan hoy en este acto. Bueno, hemos hablado mucho, la directora de la institución dijo unas hermosas palabras, y la verdad es que yo no voy a leer lo que traje, solo adherir mis palabras al hermoso discurso y pedirles por sobre todas las cosas que lo que más necesitamos es aceptar al otro tal cual es, como es, en las condiciones que está. Querernos un poquito más. Yo creo que nos falta esto de tolerarnos, escucharnos, mirarnos a la cara, a los ojos, hablarnos. Debemos hablarnos y decirnos verdaderamente lo que sentimos. Cuando nos sentimos mal, tenemos que decir y por qué nos sentimos mal. Como docentes, a los docentes de las instituciones, y a todos los que hacemos esta gran tarea y hermosa tarea, llegar a un aula o una sala y mirarnos, mirar a nuestros alumnos, mirar qué es lo que necesitan, qué es lo que necesitan de nosotros y qué le podemos dar. Y es verdad lo que dijo la directora, necesitamos aprender, aprender como padres, aprender como docentes, para enseñar mejor. Pero por sobre todas las cosas, tenemos que querer lo diverso, lo diferente, y aprender a vivir y enseñarle a vivir al otro con esas diferencias. Así que, bueno, mi mensaje hoy en este día es, para mí lo más importante es tener tolerancia, escucharnos, hablar, decir lo que sentimos y mirarnos a los ojos. Muchas gracias. Las efemérides son fechas que se...